Estamos con Antonio Najarro, el director del Ballet Nacional de España. ¿Qué tiene que ver la moda con la danza? Uy, todo. Todo se puede asociar con la danza. La moda con danza yo creo que es una mezcla perfecta. El dar movimiento a los diseños, dar movimiento a los tejidos, darle expresión a los tejidos, yo creo que es una conjunción maravillosa. Háblanos un poquito de cómo está la danza en este momento. Vamos a tomarle el pulso al mundo de la danza, a los ballets. Bueno, no está todavía como tiene que estar, necesita mucho apoyo, necesita mucho empuje, necesita mucha visibilidad, pero gracias a Dios estamos consiguiendo muchas cosas, estamos haciendo que la danza esté en la sociedad, estamos haciendo que la gente, las familias, los pequeños sobre todo, se conciencien de que a través de la danza se puede mejorar muchísimas cosas, la extroversión, el nivel espacial, el ritmo y sobre todo el físico, que yo creo que cada vez somos más conscientes que la danza tenemos un perfecto aliado. Siempre se la ha considerado, yo creo, como de minorías. Entonces, ¿cómo se puede enganchar al gran público, por así decirlo, o darle más visualización, como me decías? Pues mira, nosotros a través del Ballet Nacional de España estamos haciendo muchísimas actividades, solidarizándonos con grupos con discapacidad intelectual, haciendo publicaciones como libros, videojuegos de danza española para niños, que son nuestro público del futuro, sacando la danza a la calle, asociándola a la moda, asociándola a la pintura, al cine. Intentar que la danza sea algo que sea totalmente palpable y que sobre todo que no se vea como algo elitista, sino como algo totalmente cercano. Bueno, cuéntanos qué proyectos tiene el ballet para este año 2018. Sabemos que os vais a ir a Nueva York, acabáis de estrenar una coreografía importante y muy bonita, que por cierto, ahora nos hablas de ella, pero se estrenó en su día en el año 30 y algo, 30 y poco, ¿no? 33. 33, sí, la Romería de los Cornudos. ¿Cómo se recuperan ese tipo de coreografías y no se sacan en cambio otras nuevas, a lo mejor en el siglo XXI? Bueno, este proyecto de la Romería de los Cornudos no es un proyecto del Ballet Nacional de España, es un encargo que me hizo la Fundación Juan March y es la reposición de uno de los grandes ballets que fue coreografiado por la Argentinita en el año 33, como bien has dicho. Pero yo creo que lo interesante y lo que estamos llevando a cabo en el Ballet Nacional de España es recuperar el repertorio de la danza, pero al mismo tiempo dar nueva creación. En diciembre, en el Teatro de la Zarzuela, estrenamos Electra, una coreografía totalmente contemporánea, coreografiada por Antonio Ruz, y yo creo que lo bonito es eso. Y además, estamos en un 50% recuperación del repertorio de obras emblemáticas y un 50% apostando por los nuevos creadores, los nuevos coreógrafos, los nuevos bailarines que actualmente están despuntando y que tienen un mensaje súper interesante que darnos. Claro, a nosotros nos gustaría también que en la danza los bailarines nuevos fueran como figuras del cine o de, claro, yo qué sé, o al nivel que han conseguido los chefs, los cocineros, tal. ¿Por qué no los bailarines? Así debería de ser, y más aún los bailarines de danza española, que es un estilo único en el mundo. Por ello estamos luchando. Yo creo que en España nos tenemos que dar cuenta de una vez por todas, ya no solo en la danza, sino en que cualquier expresión artística, en España hay muchísimo talento, la expresión cultural española es muy potente, se exporta por todo el mundo con muchísimo éxito y la danza también. Nosotros vamos a los mejores teatros del mundo llenando los teatros, llegamos al corazón de todos los continentes y yo creo que es el español, la sociedad española la que se tiene que concienciar. También necesitamos, como te he dicho, ayuda mediática para que el público vea las maravillas que se están haciendo hoy en día, pero tenemos que concienciarnos en que la danza tenemos un valor maravilloso, magnífico y una vitrina cultural de nuestro país magnífica. ¿Qué es más? ¿Falta de comunicación o de exposición o de publicidad o falta de apoyo por las instituciones? Yo creo que principalmente es falta de exposición en los medios de comunicación, en televisión, por ejemplo. Por ejemplo, te iba a preguntar por Televisión Española, siendo el Ballet Nacional de España. No, yo estoy luchando por intentar conseguir un programa de danza semanal para Televisión Española, un programa dinámico, actual, cercano, divertido, con imágenes, porque el público lo que tiene es que ver la propuesta que hay. Yo estoy seguro que hay muchísima gente que nunca iría a un espectáculo de danza porque no ha visto publicitado nada, no sabe lo que va a ver, o si va a ver algo va a ver solo un nombre que ha escuchado en radio, que ha escuchado en televisión, pero nada más, y lo que hay es que darle información. Yo por eso estoy luchando y espero que lo consigamos.
Yo creo que el público a lo mejor tampoco sabe nada de esto o desconoce todo esto y entonces, claro, puede que en un momento dado os veáis como menos apoyados aquí en España y mucho más valorados o reconocidos fuera en el extranjero cada vez que salís. Sí, muchas veces pasa, pero te puedo decir que por lo menos en lo que en mi experiencia dirigiendo el Ballet Nacional de España en 7 años, estamos teniendo muchísima más visibilidad en España, el público nos reconoce y ahora lo que hay que hacer es mediatizarlo. A nivel cultural, a nivel de afición, estamos ahora en un punto muy fuerte, en un nivel artístico enorme. Ahora lo que hay que hacer es darle difusión mediática, que se conciencien las televisiones, que se aprovechen de que la danza española es única en el mundo. Y eso de eso nos tenemos que servir. Que se plantee un talento, se plantean talentos, por ejemplo, de muchísimas cosas, de cantantes, claro, de sastres, de cocina, de lo que sea, ¿por qué no de bailarines? Por ejemplo, eso sería maravilloso siempre y cuando el mensaje que se dé a través de este tipo de programa sea un mensaje real. Un mensaje en el que se vea que los bailarines están 11 años estudiando una carrera, machacándose su cuerpo, que la carrera es muy corta y es muy sacrificada, que no te haces bailarín de un día para otro, sino que tienes que estar desde los 8 años hasta los 40 que puede terminar tu carrera profesional. Es una carrera muy dura y siempre y cuando se vean reflejados esos principios de la danza. Pues Antonio, recogemos este guante que has tirado, a ver si alguna televisión quiere recogerlo también y bueno, podemos ver la danza mucho más globalizada, por lo menos en ese sentido, y más con más medios. Eso espero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y suerte con todos los proyectos. Gracias. Gracias.